like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose your gift, oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Assassin's Creed y ha llegado el momento de conseguir el último de los libros perdidos, ¿vale? Ya sabéis que tenemos incluso hasta el secreto, pero bueno, vamos a venir por aquí y vamos al Palacio de la Cúpula Verde. Así que hacemos TP y a la atalaya que nos vamos. ¿Qué puedo deciros? Este libro, literal, el mejor momento para cogerlo es cuando hemos terminado la aventura principal, ya que, como podéis saber, esa zona está cubierta, protegida y demás, y durante la misión principal conseguimos abrir varias de sus puertas para poder adentrarnos un poquito más en ella, ¿no? Así que vamos de tranquis, venimos por aquí. Y lo que os digo, la clave es bastante sencilla. Venimos por aquí, asesinamos al guardia y aquí tenemos la entrada. Bueno, aquí tenemos la entrada que nos permite venir aquí abajo. Así que nos tiramos y al lío. Vale. El libro se encuentra en la planta de arriba. Así que nosotros tenemos que venir por aquí con toda la tranquilidad del mundo. Ir quitándonos a los guardias que vayan saliéndonos al paso. ¿Pero qué? Vale. ¿Cómo yo? ¡Ve con tu Dios! ¡Listo combate! Me ha salido un poco mal esto, ¿eh? Vale, vamos a acabar con esto, espérate. Se supone que lo he bloqueado, pero nada. Ahí estás. Vale, el tema es que se supone que deberíamos de poder... A ver, aquí tenemos una puerta cerrada, ¿vale? Y entiendo que hay que venir por algún lateral o algo para poder abrirla. Así que vamos a marcar esta zona. Y vamos a ver si encontramos alguna puerta o algo que nos permita subir por ahí. Vale. Entiendo que por aquí podemos subir, ¿no? Aquí está. Esta puerta solo está abierta una vez hemos pasado el juego, porque es la que nos lleva a los aposentos de nuestra amiga, donde por cierto hemos completado el puzzle. El libro se encuentra en los aposentos de nuestra querida Al-Bahamut, así que venimos y lo recogemos. Ahí está, fácil, rápido y sencillo. Aquí por cierto tenemos uno de los mejores puzzles del juego, bros. Y ojo que por aquí tenemos un puntito de habilidad. A ver. Ahora obviamente vamos a entregar el libro, ¿vale? Pero... aún tienen que quedarme cosas que abrir por aquí, ¿eh? ¿Por qué no entra dentro? No lo sé. Vamos a dar la vuelta. Vamos allá. Ahora nos tepearemos un poquito a la zona, pero primero lo que digo, quiero explorar un poquito esto. Ya sabéis que hicimos los libros. Ahora no están, no aparecen directamente, ¿no? Vale, aquí sí que tenemos el cofre este para saquear. Y aquí tenemos un poquito, una nota del diario del traidor, de SG, vale. Adiós. Esto será. Esto se puede abrir fácil. Esto también. Y con esto tenemos la puerta que al principio no me dejaba, ¿vale? Ya lo habéis visto. Fácil de abrir y fácil de superar. Esto aquí necesitamos una llave. Necesito tu ayuda, amiga. Hay arqueros. Demasiado arriesgado, amiga. Perdóname. Voy a quitarme un momento el tirador. Adiós. Vale, el tirador entiendo que estará arriba, ¿no? Vamos para allá. Lo bueno es que con esto puedo jugar con los cuchillos arrojadizos y recogerlo de los cadáveres para sacarme el trofeo. Ahí está. Vale. Mira, otro por aquí. Recogemos. Otro por aquí. Y ahí está, ojo de águila, de los cuchillos arrojadizos, trofeo sacado. Vamos un poquito a lo fácil, ya sabéis, aquí con estos guardias. Es una buena zona, para sacarnos el trofeo. Como que no quiere la cosa, ahí está, ok. Ya os digo, vamos pillando aquí el... Todo lo que conseguimos lo vamos pillando a lo fácil y ya está. Y aquí a lo fácil nos vamos un poquito avanzando. Vale, ahora, el tema es que tenemos que seguir acabando con guardias y demás. No hay una zona en la que estén 5, ¿no? Ni de coña. El cuchillo, recogemos el cuchillo, y venimos por aquí. Tú, fuera. Esto de los cuchillos va muy bien, poca broma. ¿No lo recogió? Vale, ahí está. Bueno, el tema es que hay que salir del palacio, así que mi mejor ruta de escape es por aquí. Ahí tenemos como mucho un guardia 2, así que vamos allá de tranqui. Venimos por aquí. Se supone que aquí podemos, ¿no? Espera. Puedo hacer aquí algo de... Ah, no. Esto es un muro infranqueable, chavales. Pues nada. Habrá que buscar manera de salir. Vale, epa, venimos por aquí, cogemos esto y ahora sí, vámonos a intentar subir para arriba para intentar en este caso salir de aquí bien. Por aquí podemos salir a lo fácil y ya podremos así, una vez salgamos de la zona, que por aquí todavía no me deja, ¿no? Tengo que ir por... Está todo esto bloqueado, tío. Por aquí sí. Epa. Si quiero que subas, amigo. Ahí está. ¡Aleo! Fuera. Vale, ya está, ya podemos. Vale, pues ahora que ya tenemos esto hecho, vamos a venir de tranquis, de chill, de easy, a por lo que sería el entregar el último libro. Para ello ya sabéis que tenemos que venir aquí, marcamos a los libros pedidos de Al-Jahid y vamos a darle a seguir. Nos falta solo este libro por llevarle, así que lo suyo sería que voláramos, por ejemplo, a la atalaya del observatorio. Y así pues podamos llegar rápido a nuestro amiguito. Así que allá vamos, ya leo. Con esto entregaremos el último libro. Conseguiremos un trofeo así bastante guay. Y además, pues lo que digo, iremos avanzando un poquito más, ¿no? En lo que tiene que ser ya los objetivos de completar las zonas. Y nos quitamos los libros. Lo próximo probablemente sea el tema de los sitios históricos, ya que creo que puede ser bastante interesante. Pues luego nos quedarán trofeos y demás para conseguir el platino y darlo todo en este pedazo de Assassin's Creed. Así que a disfrutarlo. ¿No sabéis cómo transportarlos hasta vuestra tierra? Buscad así. Emblema de favor de mercader. Toma ya, de los buenos además. Vale. Bueno. Venimos por aquí, ya sabéis, el recorrido nos lo sabemos de sobra, ¿no? Venimos aquí y vamos a entregarle por fin el último libro. ¡Hola! ¿Traes algo para mí? El último fabuloso libro. Erudición conseguido. Esto es mejor que no lo sepa nadie. No queremos inoportunas acusaciones de plagio. Una vez más. Pues ya está. El ratón de biblioteca, caso cerrado. Y con esto, gente, hemos cerrado también el caso de Al-Jahid y lo que os digo. Tenemos el traje de erudito, un traje bastante guay, que es la recompensa de haber reunido los 7 libros más uno, que es el secreto este que os enseñé, que, bueno, para lo que no sepáis, el secreto básicamente se encuentra en... Eran unas ruinas de por aquí, ¿no? Estaban aquí las ruinas, creo. Había unas ruinas al final del mapa, aquí concretamente, que por cierto, esto es un sitio histórico del desierto, así que hay que ir allí para... Tengo que pegarme el pateo, es más, volveré a ese sitio para empezar el vídeo porque es lo que está más alejado de todo. Pero bueno, como veis hemos avanzado bastante, aquí todavía nos faltan los enigmas y sitios históricos. Así que también me gustaría saber un poquito vosotros qué queréis ver primero, si los enigmas o los sitios históricos, ya que son los 4 vídeos que básicamente vamos a ir viendo a continuación. Y por ello son cosas bastante importantes. Pero bueno, pasadlo en grande, disfrutad de la vida, que es lo que importa ahora, ¿no? Y como siempre digo, nos vemos en la próxima con más Assassin's Creed. Ahora sí que sí, vamos para terminar este vídeo a ponernos el traje que hemos desbloqueado. Venimos aquí y aquí lo tenemos, el traje de erudito, ropa de un erudito que estudia en la casa de la sabiduría, es este de por aquí. Y bueno, la verdad que, a ver, ojo, pues ni tan mal, ¿eh? Le da un aire ahí a Basim en plan erudito. A ver, no es de mis favoritos, ¿vale? Queda un poco raro decirlo, pero oye, queda bastante guay para lo que es, ¿no? Ahí con su... Queda chulo, me mola, ni tan mal. Me parece interesante. Pues nada, gente, lo que os digo, nos vemos en el próximo vídeo con más aventuritas de Basim aquí. Todavía faltan los especiales que quiero traer del juego, el tema de los trofeos. Pero bueno, ya iremos viendo un poco todo eso, ¿no? Según vayamos completando cositas. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Y recordad, nada es verdad, todo está permitido. ¡Hasta la próxima!